Hola, muy buenas noches, gente linda, gente hermosa de Coatzacoalcos y de mi bello Veracruz. Uy, hoy vamos a tener un programa hermosísimo, que estoy súper emocionado, que va a haber gente linda, modelos hermosas, va a estar el Palacio de la Novia y va a estar aquí conmigo una niña hermosísima que participó en Miss Gear, quedó entre las mejores, entre las 10 finalistas y aparte ha representado a Coatzacoalcos en modelaje, ha hecho un buen papel. Con ustedes tenemos a mi amiguísima Kiria Rincón. Hola Rigo, gracias, muy buenas noches, tengan todos ustedes allá en casita, en el trabajo, en la escuela, donde nos estén viendo. Muchas gracias Rigo por esta presentación y bueno, con esta presentación invítame otra vez por favor. Claro que sí, aquí tenemos a la hermosísima, guapísima Kiria. Es un gustazo que hayas venido aquí al programa de belleza, moda y estilo. Es súper bonito saber que existen este tipo de programas en los cuales a nosotros nos dejan una enseñanza o una idea de qué es lo que nosotros queremos, hablando de moda, de estilo, de belleza, no, y sobre todo aquí en Coatzacoalcos, que tenemos una gran variedad de todo, diseñadores, estilistas, de todo, Rigo. Sí, claro que sí, por eso dije, no, a la que voy a invitar y que ha puesto en Coatzacoalcos en alto es a esta niña que ha sido modelo, reina, princesa, ganaste un señorita de independencia, todo, de y todo. Guapísima, hemos estado... tuve la oportunidad de maquillarte, ¿eh? Sí, recuerdo, ya tendrá algún tiempecito, unos que 4 años más cuatro o menos, años, ¿no? Sí. El tiempo se va volando y hoy en este programa vamos a estar presentando a un invitado también especial y es el Palacio de las Novias. ¿Tú lo conoces, Rigo? Ah, claro que sí, el Palacio de las Novias. Estoy fascinado. Siempre están a la vanguardia, traen vestidos de noche, vestidos de quinceañera, que por cierto, hoy el tema es vestido de quinceañera. Son quinceañeras, son vestidos que siempre están de moda, siempre están, como tú dices, a la vanguardia, siempre esperando qué es lo que nosotros queremos ver, qué es lo que está de moda, ¿no? Ah, claro que sí. El sueño de cada chica, tener sus 15 años y siempre andan con los papás y la mamá andan viendo las tiendas y todo eso. Es un sueño. Pero la mejor tienda es el Palacio de las Novias, que tienen vestidazos de lujo, ¿eh? Bueno, y no por decir que es el Palacio de las Novias quiere decir que solo sea de novias. También hay una gran variedad de vestidos de 15 años como lo vamos a presentar para que ustedes allá lo vean y se degusten con un poquito de la gran cantidad de vestidos que hay de novia, de quinceañeras, vestidos de noche, como el que yo traigo, que se los voy a presumir. Te los Párate voy a resumir. Párate tantito para que la gente vea. A ver, vamos, ya agárrate el micrófono. Bueno, a ver, vamos a ver si lo... Ay, sí se ve, mira. A ver. Es un vestido muy bonito que está a la moda. Aquí sí se puede ver el también. El tono que viene de tendencia, otoño-invierno, claro, el rosa. El vestido viene en tendencia, los colores pasteles, sí, que van de acuerdo también a la temporada, ¿no? Así es. Se te ve genial, se te ve súper cool. Bueno, la verdad es que cuando te vi dije, mira qué hermosa, te ve una reina, una princesa, como ustedes también pueden verse como reina y como princesa en sus eventos especiales. Y sobre todo en este día que las quinceañeras, las reinas de la casa, que son estas futuras quinceañeras y las que si ya están próximas, ¿por qué no se van a dar una vueltita por ahí para que ustedes platiquen con las personas que ya están capacitadas? Les van a dar capacitación, les van a dar de todo un sinfín de variedad de colores, vestidos, formas, texturas, que es lo que tienen ellos. Claro que sí, aparte lo que me encanta del Palacio de las Novias, que siempre están a la vanguardia, tienen muy buenos diseñadores, y si quieren un vestido, porque hay catálogos, te lo traen importado, ¿eh? Bueno, y déjame decirte y déjeme comentarles que también los vestidos son importados. Aquí los vestidos son de calidad, todo lo que tú encuentres en el Palacio de las Novias va a ser de calidad porque son importados. Y originales, las piedras no son son originales de Swarovski, el bordado, todo. Todo es hecho a la medida, o sea, todo es un diseño espectacular. Desde que tú lo ves y te enamoras, tú dices, yo quiero ese vestido, y lo pueden encontrar en el Palacio de las Novias. Ah, claro que sí. Oye, ¿y qué te parece si presentamos a nuestra primer modelo? Que cuando la vi me enamoré, la verdad me llenó de mucha ternura, la vi, me dieron ganas de abrazarla y lo que me gusta de este programa de belleza, moda y talento, que no hay discriminación, que aquí en este programa todos serán bienvenidos, como tú, como todas las niñas hermosas que van a modelar. Este programa va a estar hermoso porque es en vivo. Todas, claro, las niñas van a estar en vivo, viendo. Nada de fotografía, para toda esa gente que nos está viendo, que tengan la oportunidad de donde quiera que estén con sus celulares y a los rincones que lleguen, se van a dar
se van a quedar con un buen sabor de boca porque los vestidos están fenomenales y las modelos guapísimas. Claro, que es lo que destaca, ¿eh? En todos sí. lados. Oye, ¿qué te parece si invitamos a Regina? Oh, Regina ya, bueno, ahorita la van a conocer, pero vamos a invitarla a que pase aquí con nosotros para que nos hable un poquito acerca de lo que nosotros estamos comentando, ¿no? Así es. ¿Pasa, Regina? Pasa, Regina, bienvenida a tu programa. Estamos emocionados por todo lo que tienes para comentarnos, para contarnos, para también informarnos, que es algo muy, muy importante, ¿no? Claro, bueno, tenemos aquí como invitada especial a Kareli Torales. Ella va a modelar un vestido de 15 años el día de hoy, pero también es nuestra representante del estado de Veracruz. Ella va a participar en el certamen Miss Wheelchair México, que es el primer certamen nacional de mujeres con discapacidad. Es muy importante mencionar que, bueno, esta chica va a ser nuestra representante y sobre todo que la tenemos aquí para que nos demuestre tanto su belleza y que sea también parte de este tipo de eventos que es para mostrar toda la moda, la belleza que pueden tener, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Todo lo que me estás platicando, que en los certámenes de belleza y ahorita lo estén haciendo con personas como ella, la que vamos a ver ahorita, que en verdad yo me quedo con un buen sabor de boca, es una linda mujer, linda niña, y que este concurso va a ser a nivel nacional e internacional, me estabas comentando, y explícale más a la gente que nos está viendo, a la gente que ve su programa de belleza, moda y estilo, me gustaría que le contaras todo para que la gente se esté enterada, porque a veces hay niñas que tienen ese tipo de, que le pasan estos tipos de accidentes y no pueden salir por pena, pero ya no tienen que tener pena porque toda la gente hay que darle amor. Ok, bueno, con esto estamos invitando a todas las personas con discapacidad a que salgan de sus casas, que salgan de ese encierro que tienen por algún tipo de accidente o porque tienen pena por la discapacidad. Y pues de ahora en adelante estamos incluyendo a personas con discapacidad en el modelaje, porque también tienen el derecho, como cualquier persona, no tienen que salir de esa parte, ¿no? En la que digan, no, porque tengo discapacidad no voy a modelar. También lo pueden hacer igual que una persona convencional. Y pues este certamen de belleza es el primero a nivel nacional, es lo mismo que Mexicana Universal, excelente, solo que de chicas en silla de ruedas. Y pues la sede la tenemos en Coaxacualcos, Veracruz. ¡Perfecto! Que es lo más importante. ¡Qué hermoso! Sí, que el primer certamen sea aquí. Sí, qué bonito, gente linda, gente hermosa que nos están viendo. Miren nada más, la sede va a ser aquí en Coaxacualcos y es una sede a nivel nacional, ¿no? Y la niña que nos va a modelar ahorita el vestido de 15 años es la que nos representa, no nada más Coaxacualcos, nos representa a todos los veracruzanos. Y en verdad está guapísima, está preparada, Kiri, tú le estuviste enseñando también del modelaje y ya también yo ahí el maquillaje y todo. La verdad para mí fue un honor, un placer embellecerla y se ve divina, se ve espectacular su cabellera, el vestido le queda de ensueño, no hay obstáculo para salir adelante. La verdad, mi respeto, esto es para que la gente vea y crea lo que está pasando y sucediendo en nuestro entorno, Kiri. Ok, pero ¿qué les parece si ya invitamos a Kareli para que pase y nos muestre este vestido? ¡Ay, que pase! ¡Bravo! Los aplausos, claro que sí, chicos, los aplausos. Bueno, ya tenemos a Kareli con nosotros, que ella aquí, como estamos viendo, nos está modelando, es una persona con discapacidad. Pero nosotros sabemos que siempre en cada evento podemos estar rodeados de este tipo de situaciones en la que nosotros a veces creemos que es complicada, pero la verdad es que no, como estaban mencionando los concursos de belleza y todo lo que viene, ¿no? Entonces aquí Kareli nos está mostrando un vestido que es obviamente del Palacio de las Novias Rigo, que tú puedes observar la calidad del vestido por la tela, por los cristales, por los brillantes, deja tú, por la forma que a ti te puede dar, es increíble. Sí, está espectacular ese vestido y va con su tonalidad de piel y cómo se ven los tonos, que va degradado, que va un rosa oscuro y se ve como un tipo tornasol. Las piedras son originales, se le ve espectacular y si te das cuenta con ese vestido ella ya no necesita accesorios, se ve espectacular su cabellera, el rubio se le ve super padre, un rubio beige dorado, su sonrisa angelical, sin duda es una buena representante del estado de Veracruz. ¿Cómo ves, Kirie? Este vestido es increíble, sobre todo por cómo lo porta, por toda la... Deja tú, a mí la verdad, lo que me gusta del Palacio de las Novias es que ahí cuando tú vas con tu quinceañera, tú preguntas que... O todas vamos con la intención de saber
qué es lo que a nosotras nos puede quedar por nuestro tipo de cuerpo, por nuestro tipo de rostro tal vez, y también el color de piel, ¿eh? Así es. Fíjate que lo que me gusta del Palacio de la Novia, que las personas que son especialistas, que están ahí trabajando, tienen un buen trato, la encargada, los trabajadores, todo, y te van diciendo qué es lo que va acorde a lo que le queda. Y lo que me gusta que tienen una buena opción, la atención más que nada, bueno, al cliente. Bueno, es que déjame decirte, Rigo, que ya van 22 años de experiencia que tienen aquí con nosotros en esta ciudad. ¡Ay! ¡Wow! 22 años, se dice fácil, pero 22, te imaginas, 22 años. Ya tienen 22 años de experiencia, vaya que es demasiado para saber qué es lo que... Si yo voy y me dicen, a ti te queda esto, yo les voy a creer porque las personas están totalmente capacitadas para poder decirte qué es lo que te queda, qué es lo que no. Si tú llegas con una idea, te respetan, pero también... Sobre todo, y que es importante, que a lo mejor también les interesa saber, es que ellos se adaptan a tu presupuesto, que es lo más importante, ¿no? Así es, y fíjate que 22 años, ¿te imaginas cuántas mujeres de Coaxacualco no han vestido de la zona sur y a nivel regional? No, porque no, llega no. Mucha gente. Coaxa es como una sede de la vanguardia en la moda de vestuario. El Palacio de la Novia, la verdad, es de ensueño. Miren nada más qué hermoso vestido, qué hermosa modelo, y cuando me enteré que iba a modelar ella, ay, casi se me salen las lágrimas porque me llenó de ternura. Eres un angelito aquí en este programa, eres una gran bendición, bienvenida, y quiero que vengas a hablar cuando tu evento, todo lo que, la voy a estar trayendo para que nos siga platicando de este evento, igual su coordinadora, y en verdad, para mí es un honor, un placer. Mira, me quedo sin palabras. Dios te va a llenar de muchas bendiciones, es un ángel aquí en este programa, siempre serás bienvenida, ¿verdad, Kirie? Qué hermosa. Claro que sí, este vestido color fuchsia, una tonalidad fuchsia, con, como mencionábamos, todo el brillo, el color, todo lo que se va tomando en cuenta con el vestido que nos está aportando esta modelo, bueno, va muy de la mano también con lo que es la temporada, ¿no? Que es importante. Y que te cuento que también el Palacio de las Novias la va a vestir para su evento, la va a vestir en el Palacio de las Novias siempre está en los mejores eventos, así que también ustedes, si quieren vestir y estar siempre a la moda, elegantes, todo el Palacio de las Novias deben de visitar. Sí, claro que sí, el Palacio de la Novia muy altruista, apoyando aquí a la modelo, y vamos a cederle el micrófono a su manager. Bueno, realmente yo soy la directora del certamen a nivel nacional, y pues también agradecer al Palacio de las Novias, ya que es una tienda incluyente, siempre desde el primer evento en el que se les buscó para apoyo e inclusión de personas con discapacidad aceptaron. Kiri ha sido de las que nos ha apoyado en enseñarles el modelaje, sí, y pues sí, de verdad, Regina, que de verdad, gracias. Por yo, sí, es mutuo, ¿sabes? Porque hemos estado en el proceso que también podríamos decir es complicado, pero la verdad es que no, porque las personas ya están, siempre han estado, por ejemplo, Kareli, que es una niña que yo la vi, que vi todo el proceso, es súper fácil trabajar con Kareli, que pues muchas personas podrán pensar que es complicado, y la verdad es que no. Sí, de hecho creo que es de las personas que se lleva la admiración en los lugares en los que se presenta. Sí, claro. Y que demuestra que lo puede hacer tal cual que cualquier modelo profesional. Efectivamente. Bueno, muchas gracias, Regina, por habernos acompañado en esta noche. Es un gusto que tú estés aquí, y sobre todo por esta labor tan bonita, que también no va a dejar de ser informativa, y qué bueno que existan también personas como tú que nos van a estar apoyando, que nos van a estar guiando y que también están preocupadas para que nosotros sepamos cómo tratar en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, también invitarles a que no se pierdan el certamen, va a ser el 18 de octubre en Coaxacualcos, Veracruz, en el centro de convenciones, totalmente abierto al público, no va a tener ningún costo, y ahí se van a llevar muchísimas sorpresas, porque no nada más son 32 candidatas de diferentes estados de la República, sino también el jurado de gala que vamos a tener. Ay, mira, qué bonito, Regina, y me da mucho gusto. Fíjate que te hago abiertamente la invitación a este tu programa, porque va a ser tu programa, que el día que lleguen todas las candidatas, traerlas aquí, ¿qué te parece? Para que la gente que que está en otros lugares vean a todas las candidatas, sí, vean a todas las hermosuras, porque sí hay mujeres hermosas con gran corazón, y me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo para que la gente viera este programa, que a mucha gente le interesa, porque mucha gente tiene gente así como la modelo y les da por pena, y todo eso. Les digo, amigos, no deben de tener pena, porque es un ser humano, es un ángel tu hijo, sácalo a pasear y todo eso. Este evento también que va a ser sede aquí en Coaxacualcos, en el centro de convenciones, y es a nivel nacional, en verdad quiero felicitar a todos ustedes, porque se dice fácil, pero no es fácil, y tienen que ir tocando puerta. Hay gente que sí los apoya, pero hay gente que no, pero esa gente
que siempre está con ustedes. Yo siempre he dicho, cuando una persona te dice que no, vamos con la otra y la que te abre las puertas y sí. Adelante, adelante, porque el que se quede con el no. Y en verdad, muchas felicidades, en verdad. El día que estén aquí las 32 participantes, vamos a estar pasando una por una para que la gente bonita de belleza, moda y estilos vea a todas las candidatas y eligen a la preferida. Yo le voy a Veracruz mientras ahorita las estoy conociendo. Muchísimas gracias. Los invitamos a que sigan la página Miss Wheelchair México 2019 en Facebook. También tenemos Instagram y Twitter de la misma manera. Y pues que ahí nos apoyen, que nos regalen un like y que vayan ahí apoyando a su favorita. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Regina. Y te esperamos. Y muchas gracias también a Kareli, que nos ha estado como una guapísima modelo, que fue también la que abrió esta demostración de vestidos de 15 años. De la novia. Oye, ¿cómo la viste? Muy segura, ¿eh? Guapísima. Te voy a decir, la verdad es que cada una de las niñas que han venido aquí para demostrar los vestidos de 15 años son bastante agradables también aquí, ¿por qué no decirlo y mencionarlo? Y Kareli es una de ellas. Ay, Kareli, te robaste mi corazón. ¡Qué hermosa! Tienes que ganarte el nacional para que te vayas al internacional que va a ser en Francia. En verdad que, oye, qué buen sabor. Oye, que nos lleve boca. A todos, ¿no? Ay, que nos invite. Que nos lleve. Yo voy a ser su maquilladora y tú su preparadora de modelaje. Mira, yo y todo. No sé cómo le van a hacer, pero a mí me van a llevar en donde sea, Kareli. Yo sé que me estás escuchando, así que por favor, échale ganas porque ahí vamos a estar. Ah, yo me pegaré en su maleta. Ahí voy tantito donde sea, a Francia, pero nos ¿te vamos. Imaginas? Y vamos a pasar con nuestra segunda modelo que... nos va a enseñar un vestido que, ¿qué te cuento? Cada vestido que veo yo me desmayo porque digo, no, yo lo quiero. Tendré otros 15 años, Rigo. Ay, sí, yo también quiero que mi sobrina vuelva a cumplir 15 años. Qué hermoso vestido, parece una niña de ensueño, el color rosa que viene muy de temporada. Los bordados, las flores, miren nada más qué hermosa modelo. Coaxacualco, si hay gente bonita, mira qué hermosa niña y qué hermoso vestido. ¿Cómo ves, Kirie? Bueno, déjame decirte que este vestido es, bueno, como todos sabemos que son de importación, es un tono que también está muy a la moda, que está, de verdad, fíjate que he visto que es uno de los que siempre predominan, ¿no? Como de temporada, podríamos decir, no, que el morado está de temporada o el azul, pero normalmente he visto que en las quinceañeras tal vez porque se les hace un tono muy femenino, digo, hay algunas que les gusta, otras que tal vez no, pero siempre va a haber este tono. Bueno, y lo importante es ese color que le quedan a las morenas, a las trigueñas y a las güeras, y se ven fabulosas. Se ven fabulosas. Bueno, aquí nuestra modelo Aimee nos está mostrando este vestido que comúnmente le podríamos decir un vestido esponjado. Muchas veces nos da risa, ¿no? Con mucho tul. Claro, pero este vestido es especial porque tiene diseños en 3D. Y si ustedes no saben o no tenían idea o nunca habían escuchado qué es el 3D, es que, por ejemplo, en la parte del corset o de la blusita de la parte de arriba, tiene unas pequeñas florecitas que salen, o sea, salen de verdad de lo que es la tela. Uh-huh. Y tú, por ejemplo, si nuestra modelo se pone de perfil, la va a resaltar muchísimo porque parecen, es más, de lejos hasta podrían parecer maripositas. Ah, parecen como tipo mariposas. Claro, que se te pegan al vestido. Y bueno, es el sueño porque es el reflejo de cada una de las quinceañeras, ¿no? Imagínate, quería ese vestido con sus cuatro chambelanes y las niñas parece que van flotando. No, con el ya, tour, que van ya. En sueño. En verdad el Palacio de las Novias tiene unos vestidazos de lujo, ¿eh? Y super, lo que me encanta bonitos. Que siempre están a la vanguardia. Exactamente, por ejemplo, si nuestra modelo se voltea, podemos notar que en la parte mira de atrás, la cola. Deja tú la cauda, o sea, todo lo que tiene el moño, que es un toque bastante femenino, bastante popular también, tú puedes elegirlo a tu medida, puedes elegirlo como a ti te guste, que como mencionábamos, ahí hay especialistas que están capacitados para decirte qué color te va, qué color te puede favorecer también, y sobre todo también qué vestido te puede favorecer por el tipo de cuerpo, ¿no? Que te puedes ver más delgada, que te puedes ver más alta. Hay una variedad y un sinfín de vestidos que te pueden quedar increíbles.
Sí, y lo que me gusta que es un vestido, porque haz de cuenta que algunos son como tipo corset, y creo que ya los tipos corset como que ya no se están viendo mucho en vestido de quinceañeras, Fíjate que ¿no? yo creo que es también por la moda, por la temporada, porque también, por ejemplo, este vestido tiene unas mangas que, como mencionábamos, el diseño en 3D no deja de aparecer en lo que es en la parte de arriba, que el cabello, por ejemplo, ella trae el cabello suelto, pero no tapa la decoración de su vestido, que es muy importante también para que salga en la fotografía, en el video, es muy importante. Ahí nuestra modelo nos lo está enseñando, nos está mostrando para que nos demos cuenta cómo le queda. Aparte que tiene un cuerpo increíble, ¿eh? Ajá, claro que sí, ella es altísima. Y como ustedes pueden ver, la modelo trae la cabellera suelta, porque ahorita ya casi muchas niñas no les gusta lo recogido y les gusta la tendencia de cabelleras así Algo más como ondas, natural, más ¿no? natural. Y si se pueden dar cuenta, su maquillaje es súper natural. O sea, no necesitan ponerse tanto, tan cargada para verse guapísima. Yo siempre he dicho que en el maquillaje menos es más, las mujeres lucen mejor. ¿Cómo Y ves, bueno, es Tere? un maquillaje que yo les voy a presumir, así como también a mí me estaban presumiendo. Si yo les pregunto, ¿quién les hizo el maquillaje a las chicas? ¿Quién fue Rigo? Ay, pues su servidor, Masterclass, Rigo Claro, Márquez. Rigo siempre dejándonos guapísimas. Claro, a mí también me maquilló. Nos deja guapísimas, que todo va por color. Él se da cuenta. Tú también sabes de todo. Eres un especialista por tono de piel, por qué te va mejor. Las pestañas también, que es muy importante. Sí, las pestañas nunca deben de faltar en la. Es como un boom y nunca van a pasar de moda. Yo siempre he Jamás van a dicho pasar de moda. que es como una arma de una mujer que siempre debe traer en su bolsa, nada más, sin necesidad de maquillarte, nada más te pegas las pestañas y vámonos. Te vas a una fiesta de noche y te la pegas y ya Ya, está. guapísima, ya para hacer ojitos a cualquier Sí, persona. ¿verdad? Ya. Así es. Ahí sí vemos algo. Sí, Bueno, muchas gracias, bueno, Jaime, que este vestido está Aimee, increíble. Lo lucías pueden bonito ese encontrar en vestido el Palacio de de las las Novias. novias. Ahora pasamos con Karina. Ese vestido está Ay, es hermosísimo. ¡Qué nuestra siguiente color! modelo y es un color increíble. Y déjame mencionarte que este color, este tono, se ha vuelto como uno de los favoritos, ¿no? Así es como un azul, pero como entre azul aqua. Y se ve Es un agua, preciosísimo. exactamente. Por ejemplo, nuestra modelo es clarita, ella es, por su tono de piel, le va bastante bien, le favorece, pero porque también nuestras modelos fueron a medirse sus vestidos para ver también qué les quedaba y qué les favorecía, para que nosotros pudiéramos mostrarles también qué es lo que pueden encontrar en el Palacio de las Novias. Y si te das cuenta que es un diferente tipo de bordado, mira las mangas, qué espectaculares, el tul, es un tul fino, las piedras muy originales, cómo brilla. Es un vestido muy bonito que va a brillar, por ejemplo. Podríamos decir que no tiene tanta piedra, pero la verdad es que cada una de ellas brilla Sí, no, infinitamente. y si te das cuenta, la modelo que acabó de pasar no traía accesorios y ella tampoco, bueno, ahorita trae unos aretes, Sí pero, trae aretes, ajá, pero pero le van al levan, vestido, le favorecen, se ve bastante bien, se ve bastante natural, no se ve exagerada, que tal vez a muchas niñas les podría gustar, pero bueno, siempre es al gusto también. al gusto del cliente. Hay algunas que además se ponen un arete de una piedrita, algunas usan aretes grandes, pero se ve súper bien. Aparte, el cabello en cabello corto queda genial. Las mangas se ven espectaculares. Por esa temporada ya ves que estamos en la temporada de otoño-invierno, luego hace Claro. friecito, muchas niñas buscan vestido con mangas. Bueno, dependiendo del lugar, sabemos que aquí en el sur no hace tanto frío, pero ese vestido tampoco te da calor, porque si podemos girar a nuestra modelo, podemos ver que en la parte de atrás tiene una abertura. Digo, está muy coqueta, se ve muy bonita, muy elegante, que es el punto principal también de las futuras quinceañeras. Así es. Y el color le queda súper guau, ¿eh? Claro que sí, y de hecho, si se han dado cuenta también ustedes, estos vestidos, cada uno de ellos han sido diferentes. Por ejemplo, uno con manga larga, unas mangas más pequeñitas al hombro, Al hombro y el caído. corset que traía Carelli, que es nuestra persona con discapacidad. Todos han sido totalmente diferentes, así que, como bien dicen, que el gusto se rompe en géneros. Sí, pero en verdad el Palacio de la Novia me sorprende porque
te trae cada vestido que son de colección otoño-invierno y son, sus gustos son muy, muy exquisitos. El vestido que tú traes también está precioso. Hay vestidos sí, de noche claro, también preciosísimos. Es como el que yo traigo que ya vieron al principio. Y estos vestidos son muy, muy bonitos. Son, deja tú, lo que significa el vestido para una quinceañera es lo más importante. Por eso les debe de gustar, que les guste que tiene mangas, si no tiene mangas, si es esponjado. Incluso déjame comentarte que hay unos vestidos también que son completos, pero son en varias piezas. Y a varias piezas me refiero que es el desmontable. Que por ejemplo, si van a hacer un show o un espectáculo donde ellas van a bailar salsa, cumbia, todo lo que ellas quieran, pueden usar la falda pequeña. Y mira, ahí todo ya aprovechan el top o el... Sí, le sacan provecho al vestido, sí, para bailar todo, lo que es su salsa, su rumba y todo eso. Y luego hasta se ven sexy, se ven bonitas las niñas. Claro, y no, no deja de darle el toque femenino que ellas buscan, ¿no? Oye, ¿qué te parece si vemos un video que está precioso, que nos tiene Palacio de la Novia? ¿Cómo se elaboran los vestidos para cerrar con broche de oro ahorita con nuestra modelo, que también está guapísima, todas guapísimas? Ahorita van a ver un video cómo se elaboran los vestidos aquí en el Palacio de las Novias. Vamos a verlo. Dos años de experiencia. Sabemos que el vestido de quinceañera debe de ser hermoso, reflejo de la mujer en la que está, se está convirtiendo, y un símbolo de su estilo y su gusto. Nuestra colección de vestidos de quinceañera es una impresionante variedad de colores llamativos, grandes faldas de princesa que fluyen y todo con brillos, el que han estado soñando la niña de ahora. El reflejo de la mujer en el que está, se está convirtiendo, y es un símbolo de su estilo y de su gusto. Es elegante gusto de diseñadores que destacan sus diseños modernos y tradicionales. Sabemos lo importante que son las tradiciones clásicas para cualquier mujer joven que elige su verdadero estilo para ese día tan especial. También sabemos que son parte del crecimiento, de la emoción de cada mujer, de la elección de cada mujer. El estilo personal de nuestras faldas clásicas con vuelos coordinados, con corpiños, corceles, mangas, fuera del hombro, más contemporáneos. Son una combinación para nuestras modernas quinceañeras. Si lo que buscabas, el último estilo, considera nuestros vestidos de cualquier quinceañera, croc toc, si bien son los tonos pasteles, siempre van a estar de moda, tradicionales. Segura de encontrar tus vestidos únicos que te harán lucir espectacular para esa ocasión especial. Podrás encontrar marcas exclusivas como Mori Lee, Altour, Milano, Happy Joe's, Ragazza Fashion y Essence, con propuestas que se adecuarán a tu presupuesto. También puedes aprovechar las excelentes promociones de la boutique, que te ofrece como fabulosos descuentos, pagos de contado, facilidades de pago, paquetes de trajes de novias, 15 años y vestidos de noche. Por si fuera poco, contamos con especialistas que te harán lucir perfecta el día más importante de tu vida. Contamos con un servicio de fotografía y video y asesoría de diseños y colorimetría. Si quieres un vestido de calidad que robe las miradas de tus invitados, no dudes en visitar el Palacio de las Novias en cualquiera de sus sucursales en Coatzacoalcos y Minatitlán. Las puedes encontrar en Avenida Ignacio Zaragoza 523, entre Allende y 16 de Septiembre, Colonia Centro de Coatzacoalcos, y en Iturbide 41, local 4, esquina Hidalgo, Colonia Centro, en Minatitlán, Veracruz, Rigo. Claro que sí, ahí están las direcciones del Palacio de las Novias para que puedan vestido para las hermosas niñas que van a cumplir año en esta temporada. Oye, ¿qué te parece si me ayudas a mandarle un fuerte abrazo y saludos a toda esa gente linda de Coatzacoalcos, de Veracruz y de lugares de afuera que nos están viendo de toda la República? Oye, sí, un
saludo muy importante para ellos, ¿verdad? Sí, claro que sí, porque nos siguen en las redes sociales. Cristian Alexi López, saludos, hermoso. A Onésimo Ramos, que también nos está viendo, un saludo. José Manuel Alor, saludos, el licenciado José Manuel Alor. A David García. Sí, que te peinó, te dejó bellísima. Me dejó el cabello increíble, igual a las chicas también. Saludos a la hermosa fotógrafa Yanuari Don. Saludos, un beso. Besote. Enrique Nakajagua, que también es fotógrafo, le mandamos un fuerte saludo. Karen Rocha, vamos. Vamos, nosotras podemos. Vamos, Regi, nosotras podemos. Rafael Gudín, belleza de modelos, todas guapísimas. Mi Val Madrazo, un saludo, un beso, un abrazo y todo para ti, todo lo bueno para ti. Gracias por estarnos viendo. Ay, mira lo que dice. ¿Qué dice? Eres un amor, te amo, mi Barbie. Ay, mi Barbie, sí. Ay, ¿qué tal? A Saraí Vega, qué hermosura, qué aplauso por la inclusión. A Luis Enrique Suárez Castellanos, un saludo, un gran saludo, un gran periodista, ¿eh? David García, hermosas modelos, gracias, las dejaste guapísimas, las peinaste súper bien, niño. Alejandra Pimentel, Juan Hernández, Julio Bro, felicidades, Rigo, excelente programa, ya hacía falta uno así, muchas gracias. Pues ya lo están viendo, así que compartan también, si les gusta, bueno, y aunque no, sí les gusta. Sí, claro que sí. Esteban Molina. A Rebeca Narvez. José de la Cruz Hernández. Y bueno, un saludo para cada uno de todos ustedes que nos está viendo y también que nos están compartiendo. Un saludo para ustedes, un abrazo, un beso, gracias por estarnos viendo. Miren nada más ahí el Palacio de las Novias, los vestidos, las fotos de ensueño, todo lo que ha hecho, hermosos porque trabajos. También tienen sus redes sociales y tal como le estamos viendo es el Palacio de las Novias, ustedes pueden ir y si están interesados en hacer una cita también pueden mandar un mensajito y ahí con gusto les van a atender, les pueden programar una cita para que ustedes puedan ver los vestidos, porque también es importante que con tiempo, con cierto tiempo vayan a medirse el vestido, porque si es un, como estábamos explicando, que son vestidos de importación, que son también marcas neoyorquinas, oye, tú dices, wow. Como diseñadores. O sea, no cualquier vestido. No cualquier vestido va a portar la quinceañera o la novia. Además, déjame decirte que los vestidos están de ensueño, con buen gusto y toda la vanguardia. Ellos se adaptan a lo que quiere el cliente y es lo máximo del Palacio de las Novias. A mí me dan ganas de ser quinceañera otra vez, Rigo. Ay, sí. Ah, pues ya a mí también ya me dieron ganas de ver tantos vestidos hermosos. Y de maquillar, ¿no? Y de maquillarme, nada, mentira. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver a nuestra próxima modelo que también está guapísima? Ay, con claro un que sí, quiero verla. ¿Qué modelo tan más hermosa? Chéquenla para un concurso de Nuestra Belleza o Mexicana Universal. Hermosa niña. Ahí podemos ir viendo también a nuestra modelo que trae un vestido. ¿Qué te puedo yo decir, Rigo? Qué hermoso color y con su tono de piel bronceada, que ella es blanca y anda bronceada. Es un azul como un azul eléctrico, petróleo, ¿verdad? Es un azul marino aquí. Un azul marino que, bueno, tiene varias tonalidades, que es lo bonito y lo que destaca en este vestido, lo que es la pedrería también, que es en la parte del corset. Que es muy, muy, muy bonito y cómo brilla los cristales. Y la verdad, lo que a mí me gusta, como estaba mencionando, que es la variedad de tonalidades de azul, ¿no? Ah, sí, se ve hermoso. Y mira nada más cómo se ve en pantalla ese corset. Para cualquier quinceañera que nos esté viendo, se los recomiendo. En televisión se ve hermoso y también en persona también se ve hermoso. La modelo que lo porta, guapísima. Y mira nada más qué soltura la falda. Y haz de cuenta que caminan y parece que van flotando, que van en la nieve como tipo princesas. Sí, claro, todas son princesas, todas con esos vestidos, con cualquiera que ustedes se pongan podrían decir, wow, me veo fabulosa, me veo espectacular. Y es que ustedes solo lo van a saber si están por cumplir 15 años o si tienen a sus hijas, a sus primas, próximas quinceañeras que se aproxime. Bueno, el Palacio de las Novias, como mencionábamos, es la mejor opción que ustedes pueden visitar, con gusto se les va a atender y pueden tener y encontrar este tipo de vestidos tan bonitos como los que están viendo, que son importados. Y mira nada más la modelo, bien que lo porta, se ve que está fascinada con el vestido. Ya ella va a cumplir 15 años, que se lo compren, la verdad se le ve hermosísimo. Ya se lo va a llevar puesto la modelo porque le queda increíble. Y déjame decirte y comentarte allá también ustedes que nos están viendo. Viendo en casita, claro, donde nos estén viendo, si están haciendo la tarea, déjenme un momentito porque esto está buenísimo. Y bueno, lo que te voy a comentar es que el vestido como es corset, se adapta a tu cuerpo, porque va en la parte de la espalda, se va a ajustar
aquí como lo podemos ver, como sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, las mamás o las tías, las abuelitas, jalan y te va haciendo una figura espectacular. Sí. Y sobre todo cuando los vestidos son con olanes, cuando son lisos, te van increíble a tu tipo de cuerpo. Sí, y el vestido está espectacular, de ensueño. En verdad, gente linda, gente hermosa que nos está viendo a través de este programa y sus niñas van a cumplir 15 años, les recomiendo totalmente con los ojos cerrados el Palacio de las Novias. Los vestidos están exquisitos y están a la vanguardia. ¿Verdad, sí, Kiri? Siempre, nunca han dejado de estar a la moda. Igual también hemos visto que ahí en la tienda, cuando tú vas, ellos tienen unos catálogos en los cuales tú puedes, si no encuentras lo que tú quieres ahí en la tienda, tú puedes ver esos catálogos donde tú puedes ver qué tipo de vestido te gustaría usar, porque hay una variedad increíble que ya estábamos escuchando también de algunas marcas, como es Ragazza Fashion, que es una de las más populares, más conocidas por las chicas quinceañeras, porque son la verdad es que no podríamos decir que son sencillos, porque la verdad son fabulosos, son increíbles. Tú imagínate, vas entrando, estás esperando, todos están esperando a que tú entres a tu fiesta y entras como la modelo. No. Tú, todos los invitados van a decir, yo quiero verme como la modelo, sí, como la quinceañera. Déjame decirte que los invitados que van a una fiesta, lo primero que checan es el vestido de la quinceañera. Todo. Oye, ¿dónde compraste tu vestido? ¿Cuánto te costó? Sí, ¿eh? ¿De qué tienda? Y todo eso. Y la gente, ahorita las niñas son muy especiales y de buen gusto, ¿eh? Por eso les invito a que visiten el Palacio de la Novia, que tiene vestidazos de nervios, ¿eh? Son de lujo, como de lujo. Son de importación. Son vestidos que están hechos a tu medida. Cada uno de ellos son exclusivos, porque no son, como mencionábamos, no son de cualquier diseñador. Así es, los vestidos son importados y aparte están bien cuidados, las telas son originales, las piedras son originales, aparte la atención especial que te da la gente que trabaja ahí, los que laboran ahí, y siempre la gente, yo ya cuando fui la primera vez, la persona que me atendió, la verdad me quedé con un buen sabor de boca y tienen un buen gusto para atender a la gente. Claro, y bueno, también es importante saber de que después de 22 años que ya han estado teniendo, que ya tienen experiencia. Han ido marcando han ido teniendo los paquetes que pueden ir incluidos, bueno, como sabemos que también es desde el ramo, el tocado, los zapatos, tienen una gran variedad en la tienda. Claro, no, todo se tiene que ir viendo, pero en el Palacio de las Novias puedes encontrar desde el zapato perfecto para la quinceañera o para las novias. Puedes encontrar desde decoración hasta como de cristalería. Así es, déjame hacer también, maneja fotografía, maneja video. Tienen paquetes completos, si ustedes gustan. Exactamente, ya tienen todo para que nosotras podamos ir y ver lo que nos conviene también. Pero como te comentaba, todo se ajusta. Ay, yo me enamoré de todos los vestidos. Yo no sé ni cuál para elegir para tener. Ya quisiera tener una sobrina, Kiri. ¿Qué vestido te gustó más? Te voy a decir que el que a mí me gustó más fue el que yo traigo puesto. Ay, qué bárbara. La verdad, a mí me gustaron todos. Sí, todos están preciosos. Yo no puedo decir cuál me gusta más, porque yo veo uno, me enamoro, veo el que sigue y digo, wow, no, este después veo, no. Yo así estoy, yo no me voy a decir. Ustedes ahí comenten cuál es el vestido que más les gusta, qué color, si ya están próximas a cumplir 15 años también pueden. Qué bonito de este programa que estamos aquí presentando los vestidos de 15 años, porque ¿qué crees, Kirie? ¿Qué? Dime. Porque para el próximo lunes, el sueño de toda mujer, ¿qué es? ¡Casarse! La boda. No. La boda, ¿qué creen? Pues para el próximo lunes tendremos vestidos de novias. Así que no se lo vayan a perder, porque hasta van a ver un galán que va a acompañar a todas las novias a bajarlas y todo eso. No, estoy que me muero, la verdad, ya. Vamos a prepararnos todas las chicas, todos los chicos también, por si se van a casa, ya están por casarse. Va a ser muy importante que estemos viendo este programa para que podamos darnos una ideita de qué es lo que queremos, qué es lo que nos puede gustar. Y el vestido, no, como el siguiente programa no se lo pierdan, porque va a estar, si hoy el de quinceañeras estuvo preciosísimo, que vinieron muchas invitadas, para el de novia va a estar súper guau. Van a haber vestidos de novias preciosos y
y muchas variedades. Van a haber muchísimas cosas, así que los esperamos, como hemos estado viendo cada uno de los vestidos de la moda, temporada, calidad, sobre las texturas, todos los diseños, así que no se lo pueden perder. Oye, ¿qué te parece si me ayudas a mencionar a toda la gente que nos ha estado viendo? Gracias, gente, por seguirnos en tu programa de belleza, moda y estilo. Y vamos a mandarle saludos a Cristian. Te amo, bebé. Cari Ramírez, te ves hermosa. Adriana González, saludos a mi querido Rigo Márquez y a la hermosa Karina Ramírez. Los extraño. Briana, te mandamos un fuerte abrazotote. Briana es la niña que participó para el Miss Teen que te platiqué. Oh, sí, ya me platicabas de ella. Yesenia Campos, Cristian, saludos a Rigo, las bellas modelos. Mati Fer, saludos Rigo, excelente programa. Ismael Simac, saludos. Arturo Ramírez, saludos. Alejandra Pavón, ay, Alejandra Pavón, hermosa, te mando un fuerte abrazo y saludos. Carlos Jesús Carrillo, saludos. Frida Fernández, excelente programa y hermoso vestido. Claro. Natividad Domínguez, gracias. Saludos. Elidio Zálate. Zálate, saludos. Luis Menés, saludos. David García, hermosas modelos. Las amo. Rocío Valdés, ¿dónde está el palacio? Bueno, ahorita les vamos a... Están viendo que todas nuestras modelos están súper, súper bonitas. Así super que les va... Chicas, la verdad es que nos vamos a sentir nosotros porque... A ustedes, ahorita si se dan cuenta, todos los saludos fueron para ustedes, ¿eh? A nuestras modelos. A todas las modelos. Bueno, sin tanto preámbulo, muchas gracias a todos ustedes que vieron este programa. Y visítenos en Juan Escutia 1726, esquina Democracia. Su servidor Rigo Márquez los va a atender hoy, mañana y siempre. ¿Y bueno, también nos decían que en dónde se encuentra ubicado el Palacio de las Novias, y se encuentra en Zaragoza, lo podemos encontrar ahí en la Colonia Centro, que es No Hay Pierde, así que podemos llegar fácilmente. Aparte hay otra sucursal en Minatitlán. Así es, en Minatitlán, que también ya la comentábamos, pero bueno, aquí en la ciudad de Coatzacoalcos está en Zaragoza, ahí nos pueden, bueno, pueden encontrar el Palacio de las Novias. Pero bueno, Rigo, esto ha sido todo, yo soy Kiria del Rincón, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. No, gracias Kiria, que hayas aceptado, y aparte vas a estar para el otro, porque vas a estar aquí con el poder de exclusividad del Palacio de la Novia, y tienes que estar aquí presentando a todas las novias hermosas que van a venir. Claro, es un gusto para mí estar aquí, pero bueno, llegó el momento, Rigo. El momento de despedirnos. Nos tenemos que despedir, pero bueno. Muchas gracias, gente linda, que nos estuvieron viendo. Que Dios me lo llene de bendiciones. El próximo lunes tendremos novias y nos despedimos con este ramillete de flores hermosas. Gracias por asistir, hermosas modelos veracruzanas. Adiós.